Hablábamos en un país hoy con huelga de trenes, aviones, subtes, paralizando el movimiento de los argentinos, movimientos sociales que empiezan a salir a la calle, sindicalistas buscando su espacio, la oposición tratando de subsistir o de tener una identidad o de tener un líder, y el gobierno, bueno, intentando sostener la libertad de trabajo, ¿no? Con todo esto y un montón de cosas más que tienen que ver con la economía, se genera el país que estás viviendo día a día y que es importantísimo analizar. Para eso contactamos a la gente que sabe y que nos puede dar una mano. Estamos hablando, y está del otro lado, Carlos De Angelis, que es sociólogo y analista político. Es un placer saludarlo. Rolo Vázquez, de este lado. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, viejo. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco esto. ¿Cómo estás analizando? Porque hay maneras de ver la Argentina. La coyuntura, pensar en lo que está ocurriendo hoy, que seguramente hay un montón de intereses y conflictos de intereses y mediciones de fuerzas y demás. Y también analizar un poco el rumbo del gobierno. Si querés, rápidamente me gustaría que me cuentes cómo estás analizando la jornada de hoy, que es consecuencia también del rumbo del gobierno y de la búsqueda de poder, ¿no? Bueno, es un panorama bastante desolador en cuanto a... Creo que estamos transitando el fin de la primera etapa del gobierno de Milei, donde por un lado estaba esta famosa luna de miel, sí. Gente que lo votó, que por diversas razones creyó que votando a alguien sin experiencia podía hacer una diferencia, que estaba un poco cansado de las alternativas, de lo que había pasado, hasta muy disgustado del gobierno de Alberto Fernández, también desilusionados del gobierno de Macri, y apostó a algo que no sabía qué era, que era alguien que básicamente Javier Milei lo había visto por televisión. Esto es bastante raro, ¿no? Porque en general a los políticos se los conocen por una carrera política, ¿no? Sí, habiendo sido sin duda. Gobernador o lo que fuera. Bueno, llegamos a estos 10 meses y la situación está complicada. ¿En qué sentido? Bueno, tomó unas decisiones drásticas, Milei, que es básicamente arrancar devaluando la moneda abruptamente, ¿no? 350, 900. No muchas veces en la historia del país se hizo esta. En su momento se comparaba con el Rodrigazo, el famoso experimento del final del peronismo del 73, que llevó una devaluación, aumento de las naftas, aumento de las tarifas, quita los subsidios, bastante parecido el programa, y también con una alta inflación que tuvo al principio, tuvo en diciembre 25. Y después, bueno, fue bajando a un costo que es la recesión. Algunos dicen que es una recesión inducida. ¿Por qué inducida? Porque, por ejemplo, los ingresos de los trabajadores del Estado se redujo, los jubilados, ¿no? Que fue un poco la discusión que hubo, perdieron muchísima capacidad, que es un sector que sabemos que todo lo que ingresa lo consume porque no tiene ahorro, claro, el jubilado. Y esto ha ido creciendo en cuanto a los conflictos, porque obviamente muchos sectores empiezan a demandar aumentos de sueldo, las paritarias están pisadas. Es decir, si uno mira el gobierno, no es un gobierno narcocapitalista ni nada, es un gobierno neoconservador. Generó un modelo de bastante, eso sí, es bastante parecido a la tablita de Martínez, de un dólar fijo después de la devaluación. Un dólar fijo se devaluó 2% mensual. Y en este momento, bueno, estamos viviendo un veranito financiero, un veranito de gente que viene a ganar 40% en dólares, que es una tasa que no da nadie, que hay que pasarlo a pesos, es el riesgo, ¿no? Agarrás, el país sacó una nota en estos días, ¿no? Agarrás los dólares, lo pasas a peso, lo pones a la tasa de interés, pero después decís, che, me llevo los dólares. Esto es lo que le pasó a Macri en 2018, ¿no? Cuando los fondos de inversión que trajeron miles de millones de dólares
Después se lo Sí, quisieron vinieron a hacer llevar el... negocio. Claro, por supuesto, vinieron a hacer negocio. Claro. Entonces, en este sentido, por eso digo, no es un gobierno largo, porque el gobierno sigue sosteniendo un esquema, es decir, el dólar sigue con cepo, esto se discute, porque cuando un gobierno asegura el cepo, esto arranca en 2011, el cepo actual, con Cristina. Cristina asume y pone el cepo. Ella dijo que había una corrida contra el peso, ¿no? Significa que el Estado te va a asegurar la provisión de dólares a un precio por debajo del mercado. Eso trae un problema porque alguien lo va a pagar en algún momento, como bien dicen los liberales, ¿no? Y bueno, y en este esquema, para asegurar el superávit, para pagar toda esta deuda, el gobierno decide achicar el Estado, achicarlo con la motosierra, echando gente, privatizando, todas las discusiones que tenemos un revival, lo que ya tenemos Te algunos iba a años decir lo más, ¿no? mismo, siento que estamos en cualquier momento, me vas a nombrar a Dromi, mirá lo que te digo. Te voy a nombrar a Tal Yoyito, cual. bueno, es porque los modelos parecen repetirse. Es decir, vos fijate que si vos mirás la campaña electoral y si mirás el debate de los cinco candidatos, una palabra no se nombró en toda la noche. Nadie habló de crecimiento. Es decir, el país renuncia a una idea de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo. Es decir, no está más en el discurso político. Milei tiene razones para pensar esto. Dice, bueno, yo le hago el RIGI, le doy todas las posibilidades, le aseguro cosas que no le aseguro a nadie. Por ejemplo, acceso al mercado, esto es casi gracioso, mercado único libre de cambio, que esto no existe hace muchos años. Vengan y no van a pagar impuestos, van a pagar de ganancias el 25%, no van a pagar IVA, no pagan ingreso bruto, no pagan esto, no pagan lo otro. No viene nadie. Bueno, pasa algo, ¿no? Tal cual, Ya sin es duda, casi personal con los sin duda, sin argentinos. duda. Bueno, este es el problema. Esto no funciona, no va a funcionar. La Argentina va a funcionar solo si hay un acuerdo político donde se asegura, por ejemplo, un esquema impositivo muy discutido. Yo digo, hacer el Congreso Nacional, en vez del Congreso Nacional de Educación, el Congreso Nacional Impositivo, donde haya acuerdos. El famoso pacto de la Moncloa, porque esto es lo que estamos transitando, el proyecto este de Milei, este esquema financiero de Caputo, un día se va a terminar Vos sabés y que vamos a quedar como esos fines de fiesta, ¿no? tal Todos medio cual, borrachos tal cual. y con la corbata que no sabemos dónde está. Sí, vos sabés que te escucho y bueno, sería maravilloso, ¿no? Que haya un acuerdo político y que de alguna manera se pongan de acuerdo justamente a partir de lo que se puede hacer en determinados temas, 6, 7, 8, 10 puntos, si querés. Parece lejano eso a partir de lo que se genera la grieta, inclusive a partir de la virulencia política que también ejerce este gobierno. Y al mismo tiempo, también te escucho por otra parte hablar de que estoy de acuerdo que se repite el modelo, ¿no? Ahora, que se repite el modelo de los 90 es también seguramente por el fracaso de los que vinieron justamente después de los 90, ¿no? Tiene mucho que ver aquellos que hoy son oposición, lo que han dejado y que seguramente dieron la posibilidad o generaron la posibilidad de que Milei nazca la política, ¿no? No, no, claro, totalmente. Además, hay que decirlo, primero, el voto a Milei fue un voto que tenía varios componentes, pero había un cansancio de todo el proceso anterior, Sí. de la alta inflación. Cuando vos estás en un 200% de inflación anual, es como estar en el desierto y uno empieza a ver visiones. Es muy dramático y se votó contra eso, ¿no? Porque Milei que dijo, voy a dolarizar, voy a eliminar el Banco Central y por lo tanto no va a haber más inflación. Eso fue lo que dijo, repitió mil veces. Y eso es lo que la gente votó. Bueno, esto no pasa, pasa otra cosa, que sí que bajó la inflación, pero a un costo muy alto de la recesión, ¿no? Cuando uno mira
mira lo, no hay que mirar los indicadores, mira la calle. Yo, por ejemplo, vivo a una cuadra de Córdoba, Avenida Córdoba, están Sí. todos los comercios. Yo camino por ahí, no hay nadie, ¿no? Sí, sí, Ninguna sí, hora sí. del día, ni sábado, que era un... Entonces, ese es un costo muy alto, y que yo no sé si la sociedad está dispuesta a pagar, y está dispuesta a pagarlo en la medida que tampoco hay una alternativa. Porque vos decís, bueno, mirá, la verdad lo voté a Milei y me equivoqué. ¿Quién me tiene una alternativa para Claro, traerme, no? cuál es la posición más o menos coherente a eso, ¿no? Porque uno mira al costado y bueno, ve fracasos que vuelven o intentan maquillar un poco, y también ve inclusive esta oposición que algunos le plantean como oposición dialoguista, que no es más que la posibilidad de acercarse a Milei, bueno, o generar un partido sin identidad, que es el PRO. Hoy el PRO no tiene identidad a partir de que está de alguna manera mezclado con las ideas de la Libertad Avanza, y la Libertad Avanza claramente está a la cabeza de ese tren, ¿no? Digo, las alternativas son Generamos unos complejas. eufemismos muy graciosos, ¿no? Porque tenemos la oposición dialoguista, la oposición más o menos Sí, dialoguista, tal la cual. oposición opositora. Sí, esto pasa. Creo que hay sectores. Esto también, yo cuando a veces escucho que dice, no, Milei no tiene nada de política, yo creo que entiende bastante, ¿no? Porque fíjate que sin costo, hoy ha construido un bloque que sus votos, sus diputados, más los diputados del PRO, salvo dos excepciones, mitad de la UCR y también parte de este bloque de Pichetto que es Sí, difícil, es como no sé cómo nombrarlo, extraño de calificar porque hay gente muy interesante pero ahí muy adentro. variopinto, ¿no? Muy variopinto, Pero que no demasiado pudo, extraño. claro, pero que no tiene una alternativa, no propone una alternativa, Sí, tal cual. Es y que por ahí lo deberían que ponerse de dice es, acuerdo para eso y son distintos, ¿no? por ahí lo que dice, mira, estoy de acuerdo con hacer con lo de Milei, pero lo haría de otra forma. Digo, Claro. ayer, por ejemplo, le votaron la comisión de Cámara de Diputados el despacho para que salga la privatización. Si vos me decís, Carlos, ¿tenemos que tener la línea de bandera? Yo no me pongo ahí la camiseta ni me voy a... Creo que hay que discutirlo. ¿En qué condiciones? ¿Cómo se hace? Control de las empresas privatizadas. Tal cual. Hay que... Porque si no, pasa lo que ya pasó, ¿no? Llega alguien, dice, bueno, me quedo con las tres rutas que me conviene. Me quedo Sí, con pasa a ser Miami, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Córdoba. Vendo todas las naves, desarmo todo, vendo los edificios y nadie lo va. Y en vez de invertir, ¿qué hace? Bueno, nada. Se hace un mega negocio financiero como hizo Marsans. Sí. Y nos costó mucho a la Argentina Sí. todo ese trayecto, toda esa mal privatización, cómo se hizo la nacionalización, porque después los terminás viendo en el CIADI que te hacen juicio, y siempre lo ganan las Bueno, este es un empresas, claro ¿no? ejemplo de lo que nos pasa a los argentinos, ¿no? Que yo a veces pienso que más que un economista, un político, necesitamos un psicólogo, porque tengo la sensación de que vivimos de manera pendular desde hace 50 años. Y nunca nos paramos un poquitito en el medio. ¿Qué es esto? Digo, un Estado eficiente, no el Estado gordo e inútil que estuvimos teniendo hasta ahora, pero tampoco la aniquilación del Estado, ¿no? No hay nadie quien proponga eso, por lo menos creo que es algo que nunca se probó de manera coherente, ¿no? No, pero esto fue muy interesante, lo que pasó la semana pasada, que ya nos olvidamos, que fue lo de la AFIP, ¿no? Sí. El gobierno decide eliminar la AFIP y pasarlo a otro sistema en el medio de un blanqueo, ¿no? En el medio de un cambio, además, un cambio del sistema impositivo. Yo parezco aburro a la audiencia, pero es muy importante el sistema No, no, impositivo, claro que sí, claro porque que es lo sí. único, el único ingreso verdadero que tiene el Estado es lo que recauda de lo que ponen los ciudadanos, y las empresas, por supuesto. Es lo único que tiene el Estado. Todo lo demás es ficticio, la deuda, cada bono que saca, no, bueno, ahora sacó el BOPREAL, ahora el ALECAP, todo eso. La deuda es ficticia.
Y así estamos discutiendo si hay plata para pagar la deuda, que en algún momento el Estado se comprometió en que te vencen en enero, ¿no? Y vienen muchos vencimientos. Entonces, el tema financiero es importante. Y bueno, ¿qué haces? Partís la AFIP en el medio del momento, ¿no? No hay un proyecto, nada. Vamos con la motosierra. Bueno, todo eso va a tener un costo muy alto para la Argentina en el mediano plazo. Sin duda. Me quedo pensando también que es importante para analizar, y bueno, esta es la última y te agradezco muchísimo este rato que nos estás regalando. Pensando en la oposición, bueno, o en el peronismo, o aquello que era el peronismo y se convirtió en kirchnerismo, que sigue siendo claramente la oposición más férrea, ¿no? ¿Cómo estás analizando ese presente, donde está, bueno, esta cuestión judicializada, donde en principio parece que de la disputa de Quintela, bueno, hizo claramente que tome distancia de Cristina Kirchner, pareciera que también Kicillof está tomando distancia? Y pareciera que el apellido Kirchner sigue prevaleciendo, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Depende de cada uno. Pero digo, ¿cómo estás analizando la oposición que en definitiva, digo yo, no deja de ser algo sano para la democracia, ¿no? Sí, a ver, me parece que el gobierno de Alberto fue castigado en las urnas, ¿no? Uno de los grandes motivos por el cual gana Milei es ese. Sin duda, Si no, espanto de lo que hicieron. estaría Sí, Massa gobernando, ¿no? absolutamente. Entonces, me parece que después de estas derrotas, también perdió en 2021, el peronismo realmente tiene que estar en revisión. Tiene que estar en revisión. Pero no pareciera, ¿viste? Bueno, claro. Pero porque si no está en revisión, y si no, si esto que está pasando no contribuye a una revisión, como decir, una revisión integral de lo que es el peronismo, su proyecto, un proyecto que le puede ofrecer al país, bueno, va a desaparecer, ya va cayendo. Vos mirás la identidad y la gente que se considera peronismo, va cayendo. Para las nuevas generaciones no significa absolutamente nada. Ni el kirchnerismo tampoco. Entonces, me parece que es imprescindible que hagan una decisión, que tomen una decisión, que haya peleas, que haya posiciones. Ahora, me parece que como se está haciendo, solo va a llevar a que el año que viene haya tres listas. Y eso va, obviamente, es lo que está esperando Milei para ganar provincia de Buenos Aires, porque esa es su gran posibilidad. Si el peronismo va unido, con alguna propuesta, aunque sea de mínima, y ciertos acuerdos, y probablemente vuelva a ganar Sí, en Provincia de sabemos Buenos la Aires. base que tiene la provincia de Buenos Aires, Por sin duda, eso, sin duda, sabemos que la tercera sin sección duda. electoral, que es La Matanza, toda la zona oeste y suroeste, es muy potente. Ahora, Dividido ya es otra cosa, ¿no? no, claro, si vos me decís, tienen que hacer la discusión, es inevitable. De esta forma, y no, no, de esta forma no. Lo que son, porque me parece que, y con redondeo, que hay más discusiones personales que Que políticas. políticas e Yo creo que la ideológicas, discusión es cómo se construye un país con un Estado que pueda regular, no un Estado que intervenga en la economía, sino que pueda regular a los actores, a los agentes, a la inversión. La Argentina necesita inversión extranjera, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Esta propuesta no parece que no está en la discusión de nadie, ¿no? No está en la agenda de nadie preocuparse por eso y que pueda sintetizarse en algo que sea atractivo para 2027, Así ¿no? es, así es. Así es. Difícil, difícil, bueno, casi como siempre, ¿no? Una Argentina complicada. Carlos, te agradecemos muchísimo por este rato. Seguramente volveremos a contactarte. Cada tanto te tenemos ahí agendado para tratar de entender un poquitito este país. Dale, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos. Te deseo Gran lo abrazo mejor. para la audiencia. Adiós. Muchísimas gracias, viejo. Era Carlos De Angelis, analista político, bueno, planteando esto que tanto complica a la Argentina, que es su política.